Hola, buenos días, primer día de uni. Son 17 y el bus pasa a 20, así que me voy. Luego os cuento bien, ¿vale? Y te deseando suerte. Sí. Hola, acabo de llegar a casa. Os explico un poco lo que ha sido el día en sí, ¿vale? Aunque he de decir que por TikTok acabo de subir 3 vídeos contándoos un poco pues cómo ha sido mi día y cómo me estoy organizando y tal. Y os enseño también lo que hay en mi bolso. Porque creo que voy a empezar a utilizar TikTok para hablaros sobre medicina, contestar vuestras dudas. Y no sé, como que me parece una plataforma bastante cercana y en la que puedo hacer vídeos. Todos los días tenemos el mismo horario. Y bueno, de 8 a 10 y de 1 a 3 tenemos clases teóricas. Y de 10 a 1 en teoría tenemos prácticas, pero no tenemos todas prácticas todas las semanas. Esas horas las podremos utilizar para estudiar y para adelantar cosas y tal, entonces guay. Pero claro, hoy es el primer día y las dos primeras horas han sido como presentaciones y tal, entonces no hemos dado clase y esas 3 horas y pico que hemos estado fuera, pues nada, hemos estado los de clase tomando un café y después ya hemos dado 2 clases. Bueno, os voy a contar también un poco las asignaturas de este cuatri. Bueno, tenemos 5 asignaturas, 2 de ellas son anuales y 3 cuatrimestrales. Las cuatrimestrales son derma, otorrinolaringología, anatopato, que es anatomía patológica, después pato y por último ciro, que es pato y ciro, son las 2 anuales. No sé, estoy súper contenta. Es un año con muchos, muchos cambios porque, bueno, por si no lo sabéis, yo estudio en la facultad de la UPV del País Vasco, de EHU. El primero, segundo y tercero de carrera son en Bilbao, en la facultad de Leioa. Pero en cuarto ya empezamos en hospital, entonces ya puedes elegir como a qué hospital ir, si a Basurto, Cruces, en Gasteiz, en Vitoria o en Donosti, en Gipuzkoa. Así que yo me he vuelto a casa porque yo soy de Donosti y he vuelto a casa. Y es como que por una parte me da mucha pena no estar en Bilbao porque al final pues eso, han sido 3 años muy bonitos y sí que he hecho de menos muchas cosas que me aportaba a Bilbao, pero a la vez como en casa en ningún sitio y también estoy muy contenta de volver a casa y pues eso, de estar con mi madre, con mis amigos, con mi familia, con mis abuelos cercanos, por esa parte estoy muy contenta. Es muy raro también porque el año pasado, bueno, en primero, segundo y tercero en mi clase éramos como 100 y pico y este año somos 9 de castellano. Es muy fuerte la diferencia. La forma de tomar apuntes ya se iba a cambiar mucho. Evidentemente voy a ir a clase mucho más. Bueno, hasta el año pasado, como al ser tantos en clase, al final si tú ibas a clase y no estabas en primera fila, es que no te enterabas de nada porque al final, no sé, yo sentía que la mayoría de los profesores como que hablaban un poco al aire y no al alumno y era muy difícil pues seguir el hilo, no perderlo. Y hoy en las 2 clases he estado como súper atenta. Bueno, he cogido este bolso hoy, que es de SOS del año pasado. El libro para leer en el bus, de Plenamente, que por cierto me está encantando, aunque tampoco llevo mucho. Esta es mi agenda de este año, que me he cogido una agenda con vista semanal, que es bastante grandecita y no pesa nada, porque yo necesito como apuntar muchas cosas y en el planificador mensual tan pequeñito como que no me entre todo. Compré en Tamayo de Donosti. La marca es esta, Cubo Badis. Por si alguien quiere buscar, ¿vale? Es una marca francesa. El estuche, que es el mismo de siempre. Mis gafas de ver, mi cartera, mi cantimplora, que la tengo ya la pobre un poco destrozada, porque la tengo ya desde primero. Va conmigo a todas partes. El iPad, que me lo he cogido hace nada, hace un par de semanitas, porque creo que para la uni me va a venir súper bien y de hecho hoy ya he descubierto que sí. Me he cogido este teclado aparte. No me he cogido con la funda con el teclado porque prefiero separado formas por el momento, no sé si me acabaré cogiendo el otro. También el cargador del iPad por si acaso. Y después el iPad que es precioso, me lo he cogido en rosita y me he cogido el de anterior generación, el de cuarta generación, porque pues era más barato y básicamente para lo que lo necesito para mí es más que suficiente. Lo que he hecho en esas 2 clases que han dado materia pues ha sido descargarme los 2 temas y he ido anotando cosas. He subrayado en amarillo lo que mencionaba el profesor que estaba en la comisión del año pasado. Vamos, ahí yo creo que lo veis bien. Ahí, ¿verdad? Sí. Y nada, después en azul con el lápiz he ido haciendo pequeñas anotaciones que igual no estaban o que me parecían interesante tenerlas. Y en rosa algo así más destacable. O así. Esta es mi organización de este año de momento. No sé si cambiará, yo os iré poniendo al día.
Bueno, hoy es miércoles y he decidido grabarlo en un par de semanitas porque un día era como que, no sé, no tenía casi nada grabado, así que voy a hacer un par de semanitas, ¿vale? A veces grabaré con el... Bueno, os cuento por la calle que tengo que coger el bus. Que cuando esté en la calle grabaré con el móvil porque no estoy llevando la cámara, pero cuando esté en casita os grabo la cámara, ¿vale? ¿De acuerdo? Se preparó específicamente, ¿de acuerdo? Hablo de los simulacros y luego quiero comentar la cosa del manual. ¿No? Bueno, pues todo pasa con el tema de los puestos y del tema de los... Hello, vale, os voy a contar cositas porque, bueno, voy a poner unos pendientes. Hoy es miércoles, o sea que hoy ha sido el tercer día de clase y os vengo a poner un poco al día. Vale, el lunes, pues ya os cuento un poco lo que fue el lunes. A la tarde fui a correr. Y el martes tuvimos derma, o sea, ayer tuvimos derma a primera hora, que me encantó la clase, la verdad. A segunda hora tuvimos anatomía patológica. Evidentemente todo lo que aporta mejor, pero... Madre mía, acabo de pisar mis gafas. Después de esas 3 horas libres tuvimos clase de patología y después de cirugía. Siempre tenemos el mismo orden, ¿vale? Menos a primera hora que vamos cambiando entre otorrino y derma. Vale, ¿qué más cosas? Tema importante que creo que se va a ver en este vídeo, o si no lo digo va a ser como muy spoiler y ya en el siguiente que haga sobre esto lo digo sí o sí. Academia Smir, tengo que elegir academia, es muy fuerte porque estoy en cuarto, pero es que la mayoría de academias abren ya plazos de inscripción y no es que en quinto o sexto no te puedas apuntar, sino que si lo haces en cuarto te sale bastante más barato y es como que tengo mucha duda de academias. Bueno, voy a plantearme en cómo estaba la semana pasada, ¿vale? Porque estos últimos días me he informado bastante y me he intentado poner como en situación y ya creo que estoy entre dos academias, pero no lo quiero desvelar porque no sé si realmente es en la que me voy a quedar, en plan alguna de esas dos. Así que estoy nerviosa. Bueno, me callo ya porque... Es jueves, acabo de comer. He llegado a casa como a las 4 menos cuarto. Ahora mismo son las 5 menos 20 y bueno, estoy tomando el cafecito de la tarde. Os quiero contar un poco, pues, no sé, lo que voy a hacer esta tarde y los planes que tengo el fin de semana. Pero bueno, voy a hacerlo cortito, ¿vale? Lo prometo, porque ayer me enrollé muchísimo. Hoy estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí. Os voy a contar un poco cómo he organizado, porque tengo más compromisos este fin de semana y además también evidentemente quiero salir de casa con mis amigas y con mi novio y quiero hacer deporte, entonces pues eso, que me tengo que organizar bien, vaya. Son las 5 menos 10 ahora mismo, 1:47, así que nada, me termino de tomar el café, recojo la habitación porque la tengo... Vamos, que es que he llegado a casa con hambre y he dejado todo tirado, literalmente. Entonces ahora pues toca apechugar con eso. Y quiero estar una hora estudiando neuro, a ver si puedo en plan una hora a full, a ver si me entero de todo el tema, sé que no me va a dar tiempo todo el tema, pero bueno, que sea tener una idea general. Y después la siguiente hora quiero hacer la comisión de cirugía, que no me va a dar tiempo a hacerlo una hora, probablemente no, pero lo voy a intentar. Y después ya quiero ir al gimnasio. O sea que para las 7:30 máximo debería estar en el gimnasio. Y después ya llegaré a casa, me ducharé, cenaré y poco más haré porque es que me levanto a las 6:20, o sea, necesito descansar. Para las 10:30 me gustaría estar dormida. Y eso, ese es mi plan de hoy. No me voy a adelantar a mañana ni al fin de porque si no igual como que mal, ¿no? Yo creo que igual ya lo iréis viendo. Pero pequeño gran spoiler, el domingo es el market. Así que mañana tengo que preparar más cosas y el domingo va a ser un día muy guay. Tengo ganas, pero estoy nerviosa también, no sé. Os han dado este lápiz en la uni. Después cuando lo acabas, pues puedes plantar lo que hay dentro, que es una semilla de alguna planta, no sé exactamente. Let's get
Es que hay muchísimas. Cuadro clínico. Y adelante de espacios canales, espacios de espacios canales, vale, después. Repetimos. Voy a seguir con la comi, que la comi es más chill. O sea, lo que quería hacer a tope ir a esta hora y evidentemente como no me ha dado tiempo hacer ni la mitad. Porque mañana por la tarde no voy a estudiar, el sábado por la tarde tampoco y el domingo entero tampoco. Pero el sábado a la mañana lo voy a aprovechar. Es que tengo muchas ganas de enseñaros cositas. Estoy súper nerviosa por el market. Encima es como que me quedan cosas por preparar. Vamos a ver la comi. He llegado a la casita hace un rato, pero estoy agotada, son las 5:30, es que yo no entiendo qué hago con mi vida, es que se me hace tardísimo siempre. Joder, en realidad no grabo nada en la uni esta semana. Esta semana es un poco más de ponernos al día, ¿vale? Todos un poco. Y ya los siguientes vlogs ya intento enseñaros más. Ayer me llegó este paquete, que lo tengo que abrir, pero es de Stationery Pod. Pues sí, que lo tengo que abrir, pero ahora mismo no tengo tiempo. Porque, bueno, he intentado acabar la comisión, pero es que todavía no he acabado. Yo no sé cómo voy a hacer este cuatri, porque es que me está quitando muchísimo tiempo. Porque es como que siempre veo fallos o cosas que puedo hacer mejor o cosas que están como demasiado extensas o explicadas como muchas veces. Y al final acabo leyendo tantas veces que, bueno, da igual. Ahora mismo me voy a duchar porque he quedado con Aitzol, que bueno, va a venir a casa un momento para ayudarme con unas cosas que ahora os cuento y después ya nos vamos a pasar la tarde por ahí. Se me ha olvidado grabar el vlog, evidentemente. Es que eso sí se me olvidaba, pero vamos a buscar una luz para aquí. Os voy a enseñar. Pero cambié. Llevo pantalones de Zara, Converse. Este bolsito de Shibumi que me lo he hecho a mano y me encanta, es mi bolso favorito mismo. Esta camiseta de brownie, que es así de manga larga con esto así abierto, y esta chaqueta de Subway desde bastante tiempo. No puedo acercarlo más. Acercar a Nutella. Mi perdición. Echamos atrás. Lo que me está costando preparar el market. El otro día llené estas dos maletas. Y una bolsa más también. Y ayer saqué toda esta ropa. Somewhere along the way. Well, maybe you just need. Somehow getting back. Hola, he estado con mis amigas cenando. Voy a llegar a mi casa. Me gusta mucho el outfit de hoy. Es americana, bolsito, este vaquero de hace muchos años. Y anchito y las comes. Y después, esta es una blusa y es en plan asimétrica y es de manga larga. Es muy guay. Lo que pasa es que estoy afónica, me duele bastante, bastante la garganta y estoy con un tos. Todo bien. Y mañana a las 6:30, 7 más corto arriba. Y eso es todo. Desayunamos. Ahora tenemos desayuno elaborado. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa?
mío se... El nuevo catarrazo llevo. Bueno, y tengo la voz mejor, por lo menos. Dos y tres. Oh, esta es la buena, ¿eh? Buah, qué buena pinta, ¿eh? Vale, ya es por la tarde, se me olvidó grabar completamente. Estamos aquí, llevamos aquí todo el día etiquetando la ropa. Os habré puesto fotos, porque de verdad que se me olvidó grabar. Pero muy guay, todo muy guay. Ahora os enseño un poco cómo va el market. Son las 5. Llevamos todo el día, que sí. Ay, no grabo de la comida. Bien. Pero, pensaba que quería. ¿Qué tal vas? ¿Estás tuyo? A ver. No. Hola, chicos. Bueno, no puedo hablar mucho porque estoy afónica, pero quería ponernos un poco. Bueno, ayer fue el día del marketing, me lo pasé súper bien. Fue una experiencia increíble, pero acabé agotada. Y bueno, estoy mala, ¿vale? Pero no es que esté afónica, es que estoy mala. Y ayer me acosté ya con bastante malestar y me he levantado fatal. Entonces no he ido a clase, porque a las 6 de la mañana estaba, que no podía con mi vida. Ay, okay. Son las 5, es 19 de septiembre y a las 7 tengo charla de Mira Asturias. Me gustaría contaros más cosas. Porque es que tenía para ayer preparado un vídeo, en plan que me encanta, pero es que necesitaba grabar la voz en off y no tengo voz. Así que es lo que hay. Pensad que el curso cuando empezó... Hola de nuevo. En mañana de esta caja. No sé si la veis, pero pesa una barbaridad. Vais a hacer unboxing conmigo. No sé por dónde empezar, porque en verdad este Shimmery como que tengo pensado grabar un vídeo aparte, entonces como que igual veis un poco la caja, pero no lo que hay dentro, ¿vale? Y después lo otro son los manuales de CTO, que todavía no sé a qué academia voy a ir, pero bueno, me han enviado los de CTO sus manuales, pues para echarles un vistazo. Quiero verlos, la verdad, porque aquí tengo 3 manuales de Mira Asturias que nos dieron, uno el primer cuatri de tercero y 2 el segundo, si no recuerdo mal. Entonces me gustaría compararlos y mañana tenemos charla de amigas. O sea, está siendo, sí me gustaría un poco compararlos, porque es que tengo muchísima duda, tío. Es que todavía estoy en cuarto, ¿sabes? Es como que realmente no sé ni cuál es mi método de estudio todavía. Entonces, pues, no sé, se me hace muy bola. Yo creo que lo más decisivo para mí es el... ¿Dónde quiero hacerlo? En plan, si quiero estar en casa o si no quiero estar en casa. Y yo la verdad es que soy una persona que tiene mucha mamitis en exámenes. Entonces, no sé, es como que me hace tirar más hacia CTO o Amir que hacia Mira Asturias. Pero luego el método es como que no sé si me convence más el de Mira Asturias o el de las otras academias. Entonces por eso tengo tanta duda, ¿vale? No sé si me explico. Porque me da rabia tener que elegirlo ya. Bueno, vamos a hacer el unboxing de Stationery Pool. ¡Oh! ¡Ala, pues es preciosa! ¡Mirad qué chula! Es buenísima. O sea, tengo una cara, es que de verdad estoy pocha pocha. Bueno, ahora manuales, ¿vale? Vamos a por los manuales. Oye, por cierto, si con lo de las academias me podéis ayudar, yo encantada. Es que estoy pidiendo consejo y opinión a todo el mundo que conozco. O que sé que estudia medicina y que ha hecho el miro que está en ello, o sea. Y también me estoy viendo un montón de vídeos en YouTube, pero es como que mi problema sigue siendo ese, entonces como que no lo sé. Ay. Ojo, como que yo no sé enfocar esto, de verdad.
Bueno. No me puedo creer que esté... que tenga en mis manos los manuales del MIR. A ver, por favor, que yo estoy en cuarto. La verdad que son muy chulos. Buah, me encantaría que tuvieran anillas. Me parece como mucho más cómodo a la hora de estudiar. Bueno, también os enseño uno de MIR Asturias para que lo veáis por dentro. Ahora me falta ver los de Amir, que por lo que tengo oído son bastante más esquemáticos. Gine. Madre mía. ¿Cuántos manuales hay? Pedia. Dios, qué tocho. Madre mía. Vale, la verdad que me parecen muy chulos. Me hace como ilusión, pero me pongo nerviosa, os lo prometo. Descansar un rato y después a ver si termino las comis. Y ya está. Buah, vale, o sea, qué guay. Acabo de estar en prácticas de neuro, que he venido hoy, bueno, que no me tocaba, pero los profes son súper majos y nos dicen que les explicamos para ir cuando queramos. Y bueno, me voy corriendo porque ahora tengo clase teórica de patología, de neuro también. Y guau, pero me ha encantado, o sea, qué contenta. Me ha tocado además una resi súper maja y el médico también súper majo, o sea, estoy encantada. Como he estado mal, la llevaba bastante sin ir al gym, aunque he hecho algún día a veces en casa, pero no es lo mismo, en plan, no sé, el salir de casa, el ver a gente, no sé, estoy contenta, aunque que sigo con catarrito, la verdad.